Vamos a iniciar. Los documentos básicos del partido, ya viene la siguiente convención nacional y habrán de tomarse las definiciones. Creo que también vamos a iniciar los tiempos demandan versatilidad al frente de la y ser de alguna manera pues más ir más adelante lo que es la realidad. No se ve, se lo negaron a los gobiernos panistas y ahora que ya está el PRI, ahora sí lo podrían aprobar. No se ve una doble vara de medida. No, bueno, aquí obviamente se tiene que buscar el consenso con todas las fuerzas políticas. Y lo que sí es una realidad es que desde cualquier partido ha coincidido en la urgencia y necesidad de una reforma fiscal integral. Entonces hay que analizar y explorar varios mecanismos, pues no ser rigoristas en los posicionamientos, sino tener la voluntad de dar un paso para lograr esa, pues ese avance en materia de recargo de impuestos. Y bueno, si se tienen que hacer las modificaciones, creo que el PRI ha sido un partido político pues versátil y dinámico, y en este caso pues habremos de atenernos a las medidas de quienes norman y tienen la autorización para reformar estos documentos básicos en este próximo 14 de noviembre, y todo lo que es la declaración de principios y la plataforma, obviamente. Dar un reconocimiento y